Hola amigos, bienvenidos a Top Futso, donde te presentaremos en este video las noticias más interesantes de esta semana en el fútbol mundial. Así es de que comencemos. Comenzamos con las mejores noticias en la semana. Iniciaremos con la primera noticia del video. Iniciamos con Tigres Femenil. Y es que ya es oficial, Tigres Femenil anuncia su primer fichaje. Las felinas hicieron oficial la bomba del mercado de fichajes de invierno en la Liga MX Femenil. Como se venía adelantando, Uchenna Kanu es la segunda extranjera que contrata a Tigres Femenil en su historia, la cual estará debutando en el Clausura 2022. Kanu, de origen nigeriano, cuenta con extenso recorrido internacional al jugar en ligas de Estados Unidos, España y Suecia, la cual hacen un fichaje estelar para las universitarias. Kanu, de 24 años de edad, tiene velocidad y buena definición y eso hará pasar su fichaje en tierras regias. Además, Kanu ha sido convocada en diversas ocasiones a la selección nigeriana. A través de las redes sociales, la escuadra de Tigres Femenil anunció este fichaje con la jugadora mostrando ya los colores de Tigres y un recuento de sus mejores jugadas. Así ya es oficial, Tigres Femenil anuncia el fichaje de Uchenna Kanu. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de el Red Bull Leipzig. Y es que ya es oficial, el Leipzig anuncia a su nuevo técnico. El cuadro alemán acaba de hacer oficial en esta misma semana la llegada de su nuevo técnico, el cual es Domenico Tedesco. Hasta el verano del 2023 es el contrato que firmará Tedesco con el Red Bull Leipzig. El italiano de 36 años de edad y ex técnico del Schalke se encontraba libre tras su salida del Sparta de Moscú el pasado verano. Ahora llegará al Red Bull Leipzig y firmará un contrato hasta el 2023. Así es oficial, el Red Bull Leipzig anuncia a su nuevo técnico, anuncia a Domenico Tedesco y firma un contrato hasta el 2023. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de el Grêmio de Brasil. Y es que ya es oficial, Grêmio de Brasil descendió a la segunda división de Brasil por tercera vez en su historia. El tricolor gaucho ganó su partido, pero no consiguió los otros resultados que necesitaba para evitar la pérdida de la categoría. Y es que Grêmio ha sido semifinalista en 3 de las últimas 5 Libertadores y campeón de su edición 2017. El ganador de los últimos 4 campeonatos gauchos descendió a la Serie B de Brasil, a la segunda división, categoría que no militaba desde el 2005. Grêmio debió ganar y esperar otros resultados. Sin embargo, Grêmio cumplió con su parte venciendo nada más y nada menos que al campeón Atlético Mineiro en un espectacular partido que terminó 4-3 favor a Grêmio. Y es que el tricolor de Grêmio también necesitaba que Bahía y Juventud perdieran, pero solo el primero lo hizo, es decir, Bahía. Y es que Juventud ganó su duelo ante el Corinthians y así Grêmio terminó consumando el tercer descenso de su historia por solamente 3 puntos. Así es oficial, Grêmio desciende a la segunda división de Brasil por tercera vez en su historia. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de la mejor liga del mundo, de la UEFA Champions League, y vamos a hablar acerca del sorteo. Y es que ya es oficial, el sorteo de la UEFA Champions League para los cruces de los octavos de final ya es oficial. Y es que el sorteo tuvo todo el morbo posible, con un Madrid contra el Paris Saint Germain al rojo vivo como la eliminatoria estrella. Recordemos que las eliminatorias se disputarán entre el 15 de febrero y el 16 de marzo, con la novedad de que a partir de esta temporada se anula la norma del valor doble de los goles como visitante. Y ahora pasaremos a mencionar los cruces de esta UEFA Champions League, en donde el Red Bull Salzburgo se va a enfrentar al Bayern de Múnich, a los bávaros alemanes. De ahí el Sporting de Lisboa se va a enfrentar al Manchester City, a los dirigidos por Pep Guardiola. De ahí el Benfica se enfrentará al todopoderoso Ajax de Ámsterdam. De ahí los dirigidos por Thomas Tuchel, el Chelsea enfrentará al actual campeón de Francia, al Lille de Francia. De ahí tendremos un cruce extraordinario en donde el Paris Saint-Germain se enfrentará al Real Madrid, a los merengues del Real Madrid. De ahí el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, se enfrentará al Manchester United, equipo comandado por CR7. De ahí el Villarreal, los dirigidos por Unai Emery, se enfrentará a la Juventus de Turín, a los dirigidos por Allegri. Y por último, el Inter de Milán se enfrentará a Liverpool, a los dirigidos por Jürgen Klopp. Así ya es oficial, los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League ya son oficiales.
Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de las Águilas del América, y es que ya es oficial, las Águilas del América anuncian el fichaje de Diego Valdés, y es que en esta misma semana se anunció el primer refuerzo de las Águilas del América de cara al Clausura 2022. Desde hace varias semanas se dio a conocer que el fichaje de Diego Valdés por el América estaba totalmente cerrado, incluso el jugador llegó a la Ciudad de México desde hace varios días, pero por pequeños detalles que faltaban de concretar, el club de las Águilas del América no pudo hacer oficial el fichaje de Diego Valdés. Ahora ya está todo hecho, por lo que ya es oficial, Diego Valdés es jugador de las Águilas del América. Valdés es el primer refuerzo y se espera que por lo menos lleguen a Cuapa dos refuerzos más. Y es que el América habría pagado aproximadamente 12 millones de dólares por el jugador chileno de 27 años de edad. Y es que el salario del mediocampista que firmó hasta el 2025 con los de Cuapa sería de 1.8 millones de dólares por año. Así ya es oficial, las Águilas del América anuncian el fichaje del mediocampista chileno proveniente del Santos Laguna, Diego Valdés. Pero ahora, con otras noticias, vamos a volver a hablar acerca de las Águilas del América. Y es que ya es oficial, Nicolás Benedetti ya no es jugador de las Águilas del América. Ya es oficial, Nico Benedetti ya no vestirá los colores azul cremas en el Clausura 2022. Así lo acaba de anunciar hace unos días el Club América en sus redes sociales, con un mensaje en el que agradece al futbolista colombiano Nicolás Benedetti. Asimismo, se informa que el jugador estará a préstamo con el Mazatlán para el siguiente torneo con opción de compra. Y es que, aunque no se revela el monto de la opción de compra, lo que sí se sabe es de que Nicolás Benedetti estará a préstamo con el Mazatlán. El jugador no había sido titular bajo las órdenes de Solari, por lo que ya se prevenía un posible movimiento acerca de la salida de Nicolás Benedetti. Y es que no solo Benedetti se espera que salga de las Águilas del América, sino que también se espera que Renato Ibarra salga de las Águilas del América. Y es que Renato Ibarra se especula que podría ir a un equipo de la Liga MX, más concluyentemente a los Xolos de Tijuana. Por ahora ya es oficial, Nicolás Benedetti ya no es jugador de las Águilas del América, estará a préstamo para el siguiente torneo con Mazatlán y tendrá una opción de compra. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar ahora acerca del Cruz Azul, de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Y es que ya es oficial, la Máquina Cementera del Cruz Azul anuncia su primer refuerzo para el Clausura 2022. Los rumores llegan a su fin, la afición del club está ansiosa por ver en acción a su nuevo fichaje. Y es que ya es oficial, Cristian Tabó es nuevo jugador del Cruz Azul. La Máquina Cementera le arrebató una estrella al Puebla. El mercado de invierno sigue sorprendiendo a propios extraños, pues varios clubes del fútbol mexicano siguen adquiriendo nuevos futbolistas para el Clausura 2022. El atacante charrúa se convirtió en el primer refuerzo celeste y en los próximos días viajará a Cancún para incorporarse a la pretemporada de la Máquina Cementera. A través de las redes sociales informó que Cruz Azul fichó a Cristian Tabó y ahora ya es nuevo jugador, que será dirigido nuevamente por Juan Reynoso, y se dice que Cruz Azul le pagaría a la franja del Puebla aproximadamente 3 millones de dólares por el traspaso de Cristian Tabó. Y es que el equipo de la Noria le ganó la partida a los Rayados de Monterrey, quien también pretendían fichar a Tabó. Y es que según el diario Record, el uruguayo plasmó su firma con un contrato por 3 años con la Máquina Cementera del Cruz Azul, y Tabó tomará el lugar de Walter Montoya, quien no seguirá en el club. Y es que ahora el ex de la franja reforzará el ataque celeste y seguirá brillando junto a Cabecita Rodríguez, Santi Jiménez y Roberto El Piojo Alvarado. Cabe mencionar que Cristian Tabó registró 21 goles y 10 asistencias en 119 partidos oficiales con el Puebla entre el 2018 y 2021. Por ahora ya es oficial, el Cruz Azul anuncia a su primer refuerzo para el Clausura 2022. Anuncia a Cristian Tabó como nuevo jugador de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Pero ahora, con otras noticias, vamos a volver a hablar acerca de las Águilas del América y de Tigres. Y es que ya es oficial, Sebastián Córdoba es nuevo jugador de Tigres. Es oficial, el movimiento que se venía anunciando desde hace unos días ya se ha confirmado. Sebastián Córdoba deja de ser jugador de las Águilas del América y ahora es nuevo jugador de Tigres. Después de varias semanas de rumores que incluso colocaban a Córdoba en Chivas con un intercambio con Antuna, ahora no será así, y es que Córdoba volverá a estar bajo las órdenes del Piojo Herrera, entrenador con el que estuvo conviviendo en las Águilas del América. Y es que a primera hora de esta semana, América se despidió del jugador con una publicación en redes sociales. Posteriormente,
medios nacionales hicieron público que Córdoba ya se encontraba en Nuevo León para firmar su nuevo contrato. Y unas horas después, Tigres hizo oficial la incorporación del mediocampista, también medallista olímpico. Y es que así se vuelve a encontrar el Piojo Herrera y el último 10 de las Águilas del América. Y es que también se presume que el vínculo de Córdoba con Tigres será por los próximos 4 años, por lo que el sueño europeo de Córdoba tendrá que esperar aún. Y es que también se dice que la operación fue en una compra definitiva y, según reveló el columnista del diario Record Francotirador, los Tigres aceptaron desembolsar poco menos de 6 millones de dólares por Córdoba. Por ahora ya es oficial, Sebastián Córdoba es nuevo jugador de Tigres y firmará un contrato por los próximos 4 años. Muchas gracias por ver el video y no olvides que te traeremos semana a semana las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que hasta la próxima.